Hola, ¿qué tal, amigos? Espero se encuentren bien. Hoy vine a hacer un video acá para el pueblo o ciudad Calico, California, que se encuentra acá por a un ladito de Barston. Pues acompáñenme a ver el video y espero les guste. Pues este pueblo era un pueblo minero que en 1881 se construyó, y por ahí en 1850 pues era la fiebre del oro, y aquí era, no era oro, pero era mucha plata lo que había, mucha mina, más de 50 minas de plata, donde vino gente de Europa, de muchas partes, de China, en la época de la fiebre del oro. Pero pues después el pueblo pues desaparece porque la plata se escasea, y aparte el valor de la plata pues bajó mucho. Entonces ya no fue sustentable para trabajar en esto, y pues la gente se empezó a ir. A buscar otras oportunidades de trabajo, como el oro. Y este pueblo lo compró el dueño de Knott's Farm, Walter Knott. Lo restauró, nada más dejó cinco edificios que no tocó, para que se mantuvieran en la época, estilo la época de 1881, 1850. Y con el tiempo, en 1950, pues lo donó al condado de San Bernardino, y por eso es que ahora el pueblo pues es un lugar pues turístico que se mantiene como estilo el oeste. Como pueden ver aquí, pues todavía se mantienen las cazuelas de la época donde cocinaban los que extraían la plata. A mí en lo personal este estilo de pueblitos me gusta. Como me gustan las películas del estilo este, pues aquí está. La entrada, te cobran, el costo de la entrada son $8 por persona. $8 por persona. Ya si quieres subirte al tren son otros 5, pero el tren no está en servicio. Como llovió, tienen que limpiar las vías y pues no está en servicio. El Town Hall. Hay tienditas donde pues puedes llevar comprar tus recuerdos. Y ahorita pues como es época de Navidad, pues aquí hay adornos navideños. Aquí está la locomotora, el tren a vapor. Sí, estos lugares traen, pues, ¿cómo te diré? Cuando estás viendo las películas de Clint Eastwood del estilo este, ¿no? Le gusta este pueblito, este es el Pioneer Town, allá para donde se encuentra Joshua Tree National Park. Está también un lugar que se llama Pioneer Town, ahí filmaban películas.
Ahí era nada más como Pioneer Town para un lugar para hacer películas, también del oeste. Y el pueblo es parecido a este. Calico, pueblo fantasma. Se puede ver desde el Freeway 15 cuando vas rumbo a Las Vegas o hacia Los Ángeles, como quieras. Pues, sobre del Freeway 15, lo alcanza a divisar. La cárcel ya un poco destruida, ¿no? Una celda. Esta tienda pues es de, se mantiene activa, pues es donde venden cosas para que te lleves un recuerdito de aquí del pueblito. R&D, R&D. Sonríe, estás en cámara. Imagínense cómo serían aquellos años con sus bototas y sus tejanas aquí y el caballo amarrado por ahí. A gastarse la plata con las chicas, lo poquito mucho que ganabas. O en el juego, en la baraja. Porque todo esto había en este pueblo, mucho salón, creo había dos que tres salones para tan pequeño pueblo. La casa de botellas, a ver. Por acá está una casa que está hecha de puras botellas. Como pueden ver, pues aquí están las botellas muy acomodaditas, ¿no? Y aquí están los vagones del tren donde sacaban la plata. Propiedad de Silver King. Propiedad del rey de la plata. Property of Silver King Mine, meaning la carretilla. Tienda de recuerditos. Uy, aquí está la soga de la horca. Soda de la horca para el que se portara mal y anduviera robando, pues órale. Y el sopilote ahí arriba listo para. No sé, mucha gente no sé si le gustaban, pero a mí en lo personal sí me gustan mucho estos lugares. Como del estilo este. Las películas del estilo este sí me.
Yo creo que a la mayoría de gente sí le ha de gustar. Y la carreta. Y aquí pues otras, como para donde erraban los caballos, es donde erraban los caballos aquí en este. Y eso, antes pues los lugares estos de errar caballos pues era como las llanteras, ahora no. Los caballos, los carros sustituyeron las carretas y los caballos, ¿no? Por eso ahora es, en lugar de echar herraduras, de errar caballos, pues llanteras para los carros. Y aquí ya se terminan por pues, las casitas, los edificios. ¿Qué va a ser aquí? Ya como la minería. Y acá subes hasta la cima del cerrito. Y es como una vista que tiene acá. Parece que no, pero sí te agitas con esta subidita. Es como piedra volcánica rojiza. Y la luna ya. La luna saliendo. En pleno día. Temples in our showcase. The red and green specks are a roll line. Each red spot represents calcite. And the green color there reveals the presence of zinc. ¿Quién sabe si esta será la mina más grande que había aquí? Ahí está donde salieron la tierra, ahí arriba. Ahí está el tambo donde echaban la plata. Y vámonos, jálele. Que ya se llenó el bote, el tambo. Aquí está trabajando. Piedra café. Piedra oscura es silver. Aquí por entrar a la mina te cobran $4.50. Mucha gente dice no vale la pena, no hay nada, pero pues si ya viniste hay que entrar, ¿no? Aquí es donde extraían la plata. Como que se encontraban buenos bancos de plata y. Oh, pero este ya está hasta durmiendo aquí. Este ya está aquí hasta descansando. Esta no está tan chiquita, más o menos. Ahí está talachando y marreando. Consiguiendo la plata. Big John. Big John.
No, esta mina no está tan chiquita. Y pensé que iba a terminarlo luego y no. Vale. Un charquito de agua. Y aquí, pues, los escalones para subir. Aquí es donde sales, pero yo no quiero salir, quiero ir al otro lado. Aquí es donde sales ya. La casa de Lucy Lanes, de 1885 a 1967. La restauraron en 1979 en honor a ella. El toilet. Y la tina. Una escuela muy pequeña. Cuando mucho tenía unas 27 a 30 bancas. Pues sí, amigos, de aquí, desde Calico, California, Pueblo Fantasma, me despido. Hasta la próxima. Espero les haya gustado el video.